nombre es Carlos Gagiola, soy director general de Demente Studio. En Demente Studio prácticamente nos encargamos de hacer animación digital 2D y 3D. Actualmente estamos trabajando para compañías como Warner Brothers, Sesame Studios, Discovery Kids. Recientemente trabajando para empresas en Inglaterra como WildBrain, empezando también en el negocio de la propiedad intelectual con un proyecto propio del estudio llamado Doc Central. Básicamente, como todo comenzó, fue que inscribimos Doc Central en Ideatune y fuimos seleccionados para el bootcamp después de recibir gran retroalimentación de expertos internacionales que vienen a entrenarnos. Tuvimos la sorpresa de que fuimos seleccionados para las finales. Para nosotros es muy bueno porque pues estamos buscando un broadcaster que nos apoye con la exposición de nuestra serie que queremos producir. En estos momentos estamos en pláticas con televisoras de igual manera, donde estamos muy cerca de ser también seleccionados para poder empezar la producción. Entonces, pues básicamente de esa manera es como nosotros trabajamos, por un frente, el frente de los servicios comerciales de animación, series para otros países, y por otro lado, el negocio de la propiedad intelectual, donde apenas estamos iniciando con nuestro primer proyecto. Creo que en el caso de Pixelat es muy bueno todo el apoyo que está dando, y creo que las iniciativas que está haciendo a mí dentro del mercado, dentro de este festival, creo que lo que más ayuda es el networking, el poder platicar con todos, estar aquí, comer con ellos, platicar con ellos, tomar chelas con ellos. Yo creo que eso nos abre puertas con otros estudios para más trabajo y para que también conozcan un poquito de tu trayectoria y un poquito de lo que haces. Y eso también nos ayuda porque empezamos a colaborar, empezamos a ver formas de trabajar en conjunto, y eso también nos ayuda como industria. Hola, mi nombre es Gabriel Villavicencio y vengo representando a Vanilla Studio aquí en el MIFA en Annecy 2018. En Vanilla Studio nos dedicamos a hacer contenido original para series, y próximamente estamos planeando hacer un cortometraje para hacer una película de animación 3D. En esta ocasión presentamos Color Monsters, que es una serie de animación que estamos ya en producción con gente de Inglaterra. Y venimos aquí a buscar alianzas y nuevas propuestas de coproducción. Territory Focus tuvimos la oportunidad de presentar nuestro proyecto, y también presentamos tecnología como realidad aumentada que hemos estado trabajando y desarrollando dentro de Vanilla Studio, y afortunadamente tuvimos una buena reacción del público. Fue muy buena la respuesta que recibimos de parte de la gente. Nos preguntaron algunas cosas de transmedia y de cómo podemos llevar a cabo este proyecto a estas nuevas generaciones, porque nuestro proyecto es para preschool. Y estamos conscientes de que los niños están creciendo con nueva tecnología y estamos tratando de hacer cosas de calidad para ellos con estas nuevas tendencias. Me parece muy, muy interesante y muy importante la participación de los mexicanos aquí. Al parecer somos 27. La colaboración con Pixelatl ha sido clave, ya que gracias a ellos esto ha sido exponencial para nosotros y nos da una apertura enorme ante el mundo. Realmente el mundo está conociendo el talento mexicano que hay, y es lo más importante aquí, conocernos y hacer buenas relaciones personales y de negocio.